La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, bueno, pues aquí estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Una noche muy especial, así que agradecemos a todos ustedes que están ya atentos y pendientes de nuestra señal. Las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionaba, desde las 23:55 horas de México, más o menos, de lunes, pues la luna empezó a entrar en la zona de la penumbra, ¿no? Iniciando así el eclipse, que ya a la una en punto, ya de este martes, pues comenzó a entrar en la zona ya de umbra, lo que se conoce como el eclipse parcial, y estará completamente, pues casi durante todo el programa, ¿no? Hasta las 2 de la mañana con 8 minutos hora de México, para iluminarse completamente de rojo más o menos a esa hora, en la próxima hora. Así que para que estén muy atentos nuestros velados, sobre todo allá en la República Mexicana. Y para eso, pues está listo con nosotros, directamente de Ciudad de México, Erich González. Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Hola, Víctor. Buenas noches. Pues muy bien, muy contento de saludarte, de saludar a todos nuestros amigos desvelados. Y aquí, pues esperando ya, prácticamente en este momento, en este ratito que ya estamos hablando, pues viviendo ya la luna roja, Víctor. Sí, pues realmente es algo muy interesante. Qué bueno que los desvelados tendrán oportunidad de mirar eso. Digo, dependiendo mucho del estado de clima que esté en ese momento, que esté despejado y que puedan disfrutar tanto de la luna llena como del eclipse lunar que se está llevando a cabo en este instante, y que tanto pues se ha platicado al respecto de esta famosa luna de sangre, Erich. Sí, Víctor, pues ya ves que muchos comentarios ha habido ya desde tiempo atrás respecto a la famosa luna roja, sí, que generalmente pues se repite de manera consecutiva en lo que llaman ellos a veces cuatro lunas rojas, formando lo que llaman una tétrada. Sí. Entonces, pues sí, Víctor, se ha hablado bastante acerca de esto, hay bastantes cosas curiosas de este fenómeno, que no es más que pues es un eclipse de luna. Sí. Aunque es un eclipse de luna característico, es decir, hay varios tipos de eclipse. Sí. Digamos que podemos resumirlo en tres tipos de eclipse principalmente de luna. Ajá. Hay un eclipse que se llama el eclipse total, que es cuando la luna está completamente oscurecida por la sombra de la Tierra. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Ajá. Y pues la cubre totalmente. A eso le llamaríamos el eclipse total de Luna. Oh, okay. Se pone toda oscura. Hay otro eclipse que se llama eclipse parcial, en donde la Luna también se atraviesa con la sombra de la Tierra, sí, pero no queda completamente cubierta. Es decir, la sombra de la Tierra abarca nada más una parte de la Luna y se logra ver la otra parte en penumbra de la luna, pero se logra ver todavía parte de ella. Claro. Y el otro eclipse, que es el que estamos viviendo en este momento, es el eclipse penumbral, que le llaman. Uh-huh. Es decir, la luna entra en la sombra, pero no en la sombra total de la Tierra. La sombra total le llamamos la umbra. Sí. Y la penumbra es una sombra nada más, en la cual nosotros lo podemos ver en cualquier sombra que proyectemos en el piso, en el suelo, en una pared. Hay una sombra completa, pero alrededor de esa sombra completa, que es la umbra, hay una zona gris que le llamamos la penumbra. Okay. En este caso la luna está precisamente en ese cono, es un cono de sombra que se forma, y está en esa parte, digamos, de sombra gris de la Tierra. Claro. Ahora, ¿por qué se ve roja la luna? Que esa es
la pregunta, ¿verdad? Claro, el misterio y tanto enigma que hay al respecto de la famosa luna de sangre o luna roja. Sí, Víctor. Bueno, químicamente y científicamente tiene su explicación. Claro. Nosotros sabemos que la Tierra como tal tiene una atmósfera. Uh-huh. Una atmósfera pues compuesta de aire, básicamente. Ajá. Sin embargo, la luna no tiene atmósfera, no tiene aire, no tiene gases alrededor. La Tierra, principalmente, tiene aire, decíamos, y este aire contiene oxígeno. Sabemos que nuestra atmósfera, el aire que respiramos, no es oxígeno puro, es una mezcla de gases. Claro. Son aproximadamente 23 gases que forman el total que llamamos aire. Uh-huh. Esos 23 gases, el 78% es nitrógeno y más o menos un poco más del 20% es oxígeno. El oxígeno es un gas que es incoloro en pequeñas cantidades. Uh-huh. Sin embargo, cuando hay una gran cantidad de oxígeno, vemos que da un color azul. Por eso el cielo es azul. Ajá. En el agua del mar, el agua en general también contiene oxígeno, también nos da un color azul. Sí. Entonces el color azul es debido a la presencia de oxígeno. Okay. Ahora, cuando los rayos del sol pegan sobre la Tierra, curiosamente el azul absorbe esa frecuencia de luz y lo que pasa, lo que se filtra a través de ese azul es el color opuesto, que es el rojo. Uh-huh. Entonces, sobre la luna se proyecta luz roja. Y entonces se ve como una luna roja. Claro. Que le llamamos la famosa luna de sangre. Sí, sí, sí. Sucede siempre con los colores. De hecho, nosotros los colores los percibimos de manera invertida. Si vemos un color rojo, es porque está llegando una frecuencia azul. Okay. Y si vemos una frecuencia azul, es porque está transmitiendo el color rojo. Así sucede en la naturaleza. Así sí. Sucede con el amarillo y el violeta. Nosotros vemos algo violeta y es porque está recibiendo amarillo. Ah, okay. O vemos amarillo y es porque está recibiendo una frecuencia de color violeta. Uh-huh. En fin, así sucede en la naturaleza. Entonces, el azul del oxígeno de la Tierra, de la atmósfera, proyecta un color rojo sobre la luna. Y pues es muy curioso porque esto no ocurre siempre. Claro. Realmente hay eclipses en la luna, pero pues la mayoría son totales o parciales. Pero estos eclipses penumbrales son los que dan origen a estas lunas extrañas que decimos que son las famosas lunas rojas. Claro. Que se han conocido pues a lo largo de la historia. Y que se menciona sobre todo que siempre que aparecen estas lunas rojas, que le llaman incluso lunas de sangre, es porque están presagiando uh-huh. eventos de tipo catastrófico. Y esto pues está registrado desde hace muchos años. Uh-huh. Por los hebreos, por los judíos y pues por la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. Y más que se combina también el acercamiento de Marte a nuestro planeta y que Marte se ve también rojo, ¿no? Un rojo muy brillante en este momento. Muy brillante. Uh-huh. Sí, curiosamente en este mes también Marte tiene un color muy, muy intenso, como dice rojo, muy brillante. Ajá. Y bueno, pues esto se asocia con van asociado con muchas profecías que pues nos dice incluso el profeta Joel por ahí en la Biblia sí. que pues ya está marcando el inicio de ciertos tiempos. De hecho las coinciden estas lunas con las famosas fiestas judías. Uh-huh. Hay varias fiestas judías que coinciden precisamente con las fechas en las cuales se dan estas lunas. Por ejemplo, pues nos hablan de que esta tétrada se va a dar el día de hoy. El Pesa de los judíos. Claro. Y que pues va a ser visible en todo el continente americano, parte de Oceanía y demás. Uh-huh. Oh, okay. Esto está dado, pues incluso hay otras dos lunas, hay otros dos eclipses también. Ahorita nos comentas, déjame rapidísimo hacer la pausa, Erich, y ahorita regresamos para que nos sigas comentando esto, el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en esta noche, precisamente en el programa de Los Desvelados. Las líneas telefónicas siguen abiertas.
es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico puede escribirnos victor@desvelado.com. Continuamos con Erich González. Está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México, pues platicamos precisamente de este evento que está pasando en este momento en los cielos, pues casi de todo Norteamérica, Centro y partes de Sudamérica. Se está mirando en este instante el famoso eclipse lunar, la famosa luna de sangre. Entonces nos estabas mencionando, Erich, de que va a haber cuatro de estos eventos, digo, el primero es en este momento. Va a haber otros tres más. Lo que veo es que como que hay 6 meses de separación, ¿no? De cada uno de estos eventos aproximadamente. Aproximadamente, sí, Víctor. De hecho, te decía que hay otros dos eclipses. Que va a haber uno para el 20 de marzo y otro el 13 de septiembre. También incluso coinciden con fiestas judías. Pero no son completamente lunas rojas completamente. Sí. Esto de las lunas que tienen diferentes colores, porque realmente no todas son exactamente rojas. Uh-huh. Hay una escala de colores, ¿verdad? Que le llaman la escala del grado de luminosidad. Sí. De la escala de Danjon. Danjon fue un astrónomo francés que dio ciertos grados de colores. Uh-huh. Dio una escala del 1 al 5. Sí. Y pues en el primer, el grado 1, sería la luna en un eclipse con un color rojo, perdón, un color negro casi invisible de la luna. Okay. Eso es cuando tenemos pues un eclipse total, entonces dice que es en la escala 1. Sí. Es una luna negra, oscura, casi invisible, se vuelve. Después hay un nivel 2 que nos da un tono gris o café en la luna. Hay un tono de 3, grado 3, que ya es un rojo oscuro, pero que tiene un borde brillante. Uh-huh. Estas son las que se van a ver el 30 de marzo del 2015 y el 13 de septiembre del 2015. Van a ser unas lunas rojas, pero rojo oscuro con un anillo brillante. Oh, okay. Uh-huh. Después hay un grado 4, que es un color rojo ladrillo, con un borde amarillo. Uh-huh. Y después una luna grado 5, que son las que estamos viendo en este momento. Okay. Que es un color rojo brillante. Incluso puede tener un pequeño borde medio azuloso. Ajá. Y la luna roja. Entonces, estos son los colores que Danjon clasificó en una escala. Uh-huh. Exacto. Ahora, como bien dices, hay una separación más o menos de 6 meses. Sí. Esta separación de 6 meses entre un periodo y otro, pues coincide con las fiestas de primavera y de otoño. Claro. De los judíos. Y esto, pues, incluso la NASA lo está investigando constantemente. Ahorita la NASA tiene una nave que creó especialmente para tomar fotografías en 3D. Uh-huh. De la luna. Esta nave se alimenta de energía solar y da la vuelta a la luna por completo, por la parte oscura y por la parte luminosa de la luna. Uh-huh. Esta nave le llaman LRO, que es la Lunar Reconnaissance. Uh-huh. Orbiter, sea, un orbitador de reconocimiento lunar. Sí, sí, sí. Esta nave funciona con energía solar y ahorita pues un poco están preocupados en NASA porque está saliendo de la parte de atrás de la luna, la parte oscura. Uh-huh. Hacia la parte iluminada, pero la parte iluminada de la luna ahorita también está ensombrecida por la sombra que proyecta la Tierra, entonces la tiene funcionando con baterías. Oh, okay. Uh-huh. Para estar tomando precisamente fotografías y también mide temperaturas. Lo que intenta hacer esta nave es tomar fotografías y medir temperaturas de la luna para ver qué tan drásticos son los cambios en nuestro satélite. Claro. Entonces esto pues en este momento les preocupa a los estadounidenses, pero están tomando fotografías la NASA constantemente. Ahora, como decíamos, estos eventos tienen una coincidencia con fiestas judías y bueno, se ha visto una serie de acontecimientos en los cuales siempre que aparece esta luna, la famosa luna roja, pues hay eventos catastróficos o eventos mundiales. Uh-huh. Muy importantes.
Por ejemplo, los judíos mencionan una luna roja que se dio el 14 de abril del año 32 de nuestra era. Uh-huh. Esta luna supuestamente estaba anunciando pues que iba precisamente a ver el sacrificio de Jesús al siguiente año, okay, el año 33. Sí. Y bueno, pues también después de eso se dice que el mismo día en que muere Jesús en la cruz hay un eclipse solar completo. Entonces se oscurece también el cielo, el planeta, bueno, en esa parte de Medio Oriente. Claro. Y pues eso coincide precisamente con la muerte de Jesús. Después hay otros eventos que se han estado asociando siempre con estas tétradas de las cuatro lunas rojas que van apareciendo. Sí. Y bueno, otro evento interesante fue en el año 70 de nuestra era. Del año 70 también hubo varias... 70 al 71 hubo eventos también, uh-huh, en la Pascua, en la fiesta de las palmas de los judíos. Sí. Y pues se habla de la destrucción, por ejemplo, del templo de Salomón, el segundo templo, es destruido precisamente en el año 70. En el año 70, cuando aparece esta luna roja. Uh-huh. Y bueno, empiezan a haber ciertas coincidencias también en el año del 162 al 163 también se viene una hambruna tremenda, pestes y persecución para todos los hebreos, para todos los judíos. Sí. Incluso en el año 165 se da una peste también tremenda en Europa, en la cual pues se dice que hubo más o menos 8 millones de muertos. Okay. Le llamaron la peste Antonina. Uh-huh. Y hubo también dos emperadores romanos que murieron precisamente pues poco tiempo después de que aparecieron estas lunas rojas del año 165. Uh-huh. Hay otras lunas que van apareciendo, por ejemplo, en el año 796. Del 795 al 796 también hay una gran... pues hay guerras, hay mucha muerte, porque precisamente Carlomagno conquista en ese momento los antiguos estados visigodos. También hay bastante sangre derramada. Uh-huh. Después... esto pues termina en el año 800 más o menos, del 795 al 800, cuando pues Carlomagno derrota a los árabes. Pero después se repiten otras lunas rojas en el año del 842 al 843, es cuando prácticamente el Vaticano llega y se instala en Roma. Uh-huh. Pero hay también 3 años antes invasiones musulmanas que saquean Roma y saquean lo que es el Vaticano. Sas. También en el año 859 al 860, también llega el dominio islámico, los árabes a España, y pues también los famosos moros, uh-huh, crean una serie de destrucciones, y bueno, en fin, hay bastantes derramamiento de sangre. Claro. Incluso pues las últimas lunas rojas fueron por allá por el año 1600, ¿Te acordarás que hablábamos de la famosa peste bubónica? Sí, 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 en Europa. En Europa que hubo se calcula entre 50 y 100 millones de muertos. ¡Sas! Cuando surge la famosa receta del aceite de rateros. Claro. Precisamente, y fue coincidió con la aparición de esa tetrada de cuatro lunas rojas. También. Oye, pues no son casualidades, ¿no? O sea, algo trae esto y afecta de alguna forma, ya sea al ser humano o a la naturaleza, ¿no? Así es, Víctor. Entonces, incluso un poco antes, en el año 1493, pues se inicia la Inquisición Española aquí en México también. Ajá. También aparece pues la famosa Luna Roja, y es cuando comienza también el sacrificio de muchas personas que estaban fuera de la religión católica. Incluso los mismos judíos aquí en México, pues eran quemados. Sas. Por la Santa Inquisición. Ajá. Así que pues todo esto coincide. Ahora, esta luna roja de este año y el siguiente, pues algunas personas especialistas lo están asociando ya, como dicen las profecías de Joel. Ajá. Con el inicio de la famosa Gran Tribulación. Ah, ok, déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas qué significa esto, qué pudiera significar el programa de Los Desvelados.
Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Erich González. Está con nosotros vía telefónica Erich González, platicándonos de lo que está ocurriendo esta noche. Estamos viviendo en este momento de la famosa luna de sangre, el eclipse lunar combinado con la luna llena, y algún significado, bueno, algunos acontecimientos que han sucedido durante eventos muy parecidos a este a lo largo de la historia. Nos comentabas entonces, Erich, de que algunos han visto que esto podría ser el inicio de la famosa tribulación. ¿Qué significa esto? Sí, Víctor, bueno, pues según algunas profecías, las profecías de Ezequiel y del profeta Daniel, pues nos hablan precisamente, independientemente de lo que está también escrito en el Apocalipsis de San Juan, pues nos habla sobre todo Ezequiel de una gran tribulación que va a durar 7 años. Esto pues nos menciona que pues hay una guerra que llaman la guerra de Gog y Magog. Ajá. Es una guerra entre naciones que se va a dar pues en Medio Oriente, incluyendo precisamente la zona de Siria, la zona de Israel, Turquía, Afganistán, incluso Rusia, y bueno, con otros nombres para esos países, nombres antiguos, pero claro, menciona esa guerra, que en este momento pues vemos que está pues latente en ese punto del planeta. Claro. Esto daría inicio a lo que ellos llaman pues la llegada del Mesías, dicen los judíos, o las religiones cristianas o católicas, pues el regreso de Jesucristo a la tierra. Pero para esto ellos mencionan que hay una guerra previa, decíamos esta guerra de Gog y Magog. Sí. Y después vienen 7 años, 7 años de los primeros 3 años y medio, se firma una paz mundial por un personaje importante a nivel mundial que pues promueve la paz, pero según señalan las profecías, este personaje que firma la paz pues es el anticristo. Okay. Y después de transcurrir los 3 años y medio, este anticristo pues se quita la máscara y realmente se da a conocer como el líder del nuevo orden mundial. Uh-huh. Unificando para ello la moneda, poniendo pues el famoso sello de la bestia en las personas, que muchos lo asocian con los chips, con los sí, implantes, ¿no? De chips. Implantes. Uh-huh. Que se están poniendo ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Uh-huh. La unificación de moneda y pues también una especie de unificación de religión, vamos a decirlo así, a nivel mundial, en la cual pues el anticristo va a argumentar que les ha dado la paz, que ha dado la suspensión de guerras en el planeta, que ya no hay supuestamente hambrunas. Uh-huh. Pero también pues comienza una persecución los siguientes 3 años y medio contra todos aquellos que sean creyentes de alguna religión en general. Okay. Entonces, pues viene finalmente otra guerra, que será la famosa guerra del Apocalipsis, del Armagedón. Uh-huh. Y pues finalmente habrá un regreso, se dice un retorno de Jesús a la tierra, o la llegada del Mesías, dicen los judíos, a la tierra. Uh-huh. Este proceso que mencionan, bueno, pues tiene cierta lógica con lo que estamos observando, y se dice también, el profeta Joel dice que habrá un gran terremoto, y después de eso habrá una luna de sangre. Sí. Muchas personas están en ese momento temerosas de esas profecías, porque pues estamos viendo los terremotos que está habiendo en el mundo, por ejemplo en Chile, ¿no? Claro, que no ha dejado de temblar, Nicaragua, que también está temblando. Exacto, Víctor. Uh-huh. Y pues lo que estábamos mencionando en fechas anteriores acerca de Yellowstone, ¿no? También. Pues, también algunos científicos ya están en alerta, porque están viendo que están huyendo pues animales de Yellowstone, una gran cantidad de venados, están huyendo bisontes, y están huyendo aves de Yellowstone. Sí. Entonces, esto pues también les indica que hay una actividad sísmica ahí debajo, se está
moviendo el suelo ahí debajo de Yellowstone. Entonces esto lo asocian con todo esto de la famosa luna roja, previendo que pudiese haber algún tipo de sismo fuerte, claro, en alguna parte de América, que es la parte donde se va a ver precisamente este eclipse que estamos viendo en este momento. Claro. Y eso podría ser. Otra de las cosas que también algunos especialistas, incluso algunos judíos, están mencionando, algo muy curioso. Ellos mencionan o refieren de que ha habido, a fechas recientes, de noviembre para acá, pues una alianza, una reunión entre judíos, masones y el Vaticano. Uh-huh. Incluso pues ellos se refieren a que hubo una reunión de los 50 judíos del año, sí, se llaman, en la comunidad judía estadounidense, con el Papa Francisco. Incluso pues hubo también una reunión de Netanyahu, el primer ministro israelí, con el Papa Francisco. Uh-huh. Y el 18 de enero de este 2014, el Papa Francisco se reunió con todos los judíos. Hay muchas fotografías y artículos en este tema, y pues están festejando. Incluso algunas personas mencionan de que se hizo un análisis de ADN del Papa Francisco y tiene pues sangre judía. Estamos sabiendo que él nació en Argentina, claro, pero parece ser que sus ancestros vienen de Italia. Sí. Y pues también resulta curioso que él también pues tenga sangre judía. Se reúne con estos judíos, y lo que parece ser que se firmó este 18 de enero de 2014 es un acuerdo para reconstruir el Templo de Salomón. Esta es parte de las profecías que se menciona. Sí. En esto de la relación se dice que el Templo de Salomón será reconstruido, y entonces el anticristo surgirá como un líder de paz que evitará que siga habiendo guerras durante los 3 años y medio. Okay. Pero esto es una señal. Entonces muchas personas especialistas están pensando, apenas están como que poniendo la mirada en uh-huh. Papa Francisco. Okay. Hablando que él mismo pudiera llegar a ser el anticristo. Ándale. Entonces, todo esto es curioso, Víctor, pero bueno, pues ahí tenemos antecedentes históricos de cómo han ocurrido eventos a nivel mundial. Claro. Terribles. Y bueno, pues no estamos afirmando nada, simplemente estamos revisando la historia. Uh-huh. Y precisamente haciendo la coincidencia entre las lunas rojas que se han dado y las lunas rojas pues del año 2014-2015. Claro. Dice que en este siglo va a haber nueve lunas rojas. Entonces pues esto es curioso, llama bastante la atención, y bueno, pues estamos así como que atentos a todo este tipo de eventos, Víctor, dado que pues estamos viendo científicamente pues estos sismos, la actividad de Yellowstone, y bueno, todas estas cosas que estamos viendo a nivel financiero el desmoronamiento del dólar, y que probablemente se piense en unificar una sola moneda, uh-huh, instauración de los implantes, en fin, todo esto nos lleva a que pues también el nuevo orden mundial está siguiendo ahí el claro, parece estar haciendo cumplir estas famosas profecías. No decimos que son ciertas o falsas, simplemente lo dejamos ahí al análisis de cada uno de los desvelados, para que veamos que estas cosas que se mencionan pues no son al azar. Repetimos que es algo probable. Claro, no, y que son, es un simbolismo muy especial para muchos grupos, ¿no? Muchos sobre todo hablando de grupos de poder, de sociedades secretas, pues esta fecha y este acontecimiento astronómico pues es importante simbólicamente hablando, ¿no? Y puede ser aprovechado de alguna forma u otra, ¿no? Así es, Víctor. Así, sí, sí. Se habla también de enfermedades, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya ves que han estado también los desvelados reportando muchísimo los famosos chemtrails, mucha gente enferma aquí donde estamos en este momento, mucha gente ahorita con bastante tos, gripa, fiebres, imagino que está sucediendo donde los desvelados han estado reportando los famosos chemtrails. Déjame rapidísimo ir a la pausa, Eris, y ahorita regreso contigo para que nos sigas comentando más al respecto en el único y original programa de Los Desvelados. La
conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Okirok, bueno, entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, por supuesto, transmitiendo en vivo e indirecto desde las Rocallosas, las montañas Rocallosas aquí en el estado de Utah. Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Erich González. Está con nosotros Erich en este momento. Erich, ¿te encuentras ahí? Sí, Víctor, aquí seguimos con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, para nuestros velados ahí en Ciudad de México, en este momento ya estamos entrando, ahora sí que completamente a lo que es el eclipse lunar, para que la luna esté iluminada de color rojo, si es que el clima lo permite en Ciudad de México, o los lugares donde nuestros velados nos están escuchando, para que echen un vistazo al cielo y pues podamos disfrutar este momento, ¿no, Erich? Sí, Víctor, incluso pues ahorita la sugerencia es para los desvelados que no se desconecten del radio, pero si pueden subirlo su teléfono y o pueden asomarse por la ventana, vean la luna, dependiendo de dónde estén, ¿verdad? Ojalá y esté despejadito. Claro. Para todos, pero se ve la luna roja, precisamente es un color rojo-naranja, es un rojo brillante. Uh-huh. Este rojo pues es la famosa luna roja de sangre. Entonces uh-huh. pues es el momento de verla. Si tienen la oportunidad de tomarle fotografía o si tienen un pequeño telescopio a la mano, es el momento preciso para hacerlo, Víctor. Claro, sus... impresionante. No, pues es un momento muy muy padre, que no se da muy muy regularmente, muy continuamente esto, y yo creo que es importante poderlo vivir. Digo, muy aparte de todo lo que se diga al respecto de las famosas profecías de la famosa luna de sangre, ya ves que también hay algunas otras escrituras ahí en la Biblia, ¿no? Que se habla que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, ¿no? Como dicen Hechos. Así es, Víctor, sí, entonces pues va a haber este tipo de eventos. Se menciona esto haciendo alusión al eclipse umbral que estamos viendo de luna roja, sí. Pues eclipses solares, que va a haber eclipses totales de sol, y después pues estos eventos que ya se mencionan en las profecías. Así que es curioso, porque también esto nos habla de pestes. Sí, de enfermedades. De guerras, nos habla de enfermedades. Uh-huh. Y bueno, como mencionábamos antes del último corte, Víctor, los chemtrails han estado fumigando pues a diestra y siniestra. Claro. Y las enfermedades que se han generado con este famoso polvito amarillo. Por cierto, quiero dar las gracias a algunos de los desvelados que me hicieron el favor de hacerme llegar muestras de este famoso polvito amarillo que se claro. juntó hace unos días con la lluvia, precisamente en domingo. Sí. Y bueno, pues a todos ellos, muchísimas gracias a Roberto Alvarado y otros desvelados que me hicieron favor de guardarme muestras. Ahorita pues me encuentro de vacaciones, no estoy yendo a la escuela en estas dos semanas. Ah, mira. Ajá. Ya empezamos los análisis. Claro. Así que bueno, regresando espero también tenerlos y los subiremos aquí al Facebook, a la página de Cambio Dimensional Erich González. Se los haré llegar también, Víctor, para que veamos qué es lo que contienen estas cosas que se están fumigando, que están causando pues una gran epidemia, vamos a decir, de enfermedades respiratorias, tos, fiebre, problemas de bronquitis, en fin, muchas personas están enfermas, no sé, también allá en Estados Unidos supongo que sí. Igual, uh-huh. Aquí en México también, y bueno, pues te digo, esto curiosamente, querámoslo o no, pues coincide con esta aparición de la famosa luna roja, y bueno, esperemos que no haya catástrofes, que esta vez las profecías no se cumplan, todo puede suceder. Claro. Pero pues por lo que hemos visto, decíamos, en la historia y en la Biblia, lo que se escribe en la Torá, pues hay muchas evidencias de que ha habido catástrofes y bueno, pues tenemos que estar preparados para este tipo de eventos. Claro. Y pues muy atentos a leer entre líneas, ¿no?, en lo que pasa en las noticias. Claro, poner atención. Hay veces que no nos damos cuenta realmente de cuál es el trasfondo de todo esto. Uh-huh. Y pues sí es estar
listos, estar preparados. También se habla del famoso rapto. Sí. Se habla en las profecías de que antes de que estos 7 años de tribulación ocurran, pues va a ocurrir el famoso rapto de los fieles, que le llaman. Uh-huh. Entonces, pues esto es lo que mucha gente ha estado esperando desde el 21 de diciembre del 2012. Ajá. Muchas personas han estado esperando ya el famoso rapto, es decir, la desaparición de personas en este plano y ser llevadas a una dimensión superior, lo que nosotros llamamos la quinta dimensión. Claro. Esto no se ha dado todavía, no se ha experimentado ningún caso de estos, aunque muchas personas también comentan que lo que pasó con el avión de Malasia, sí, pues es un preámbulo precisamente de esto. Se dice que nada es coincidencia y que estamos viendo eventos muy cercanos a esta fecha del 14-15 de abril, y que incluso pues, lo del avión de Malasia podría haber sido una especie de avance de esto que le llaman el rapto. Okay. Entonces, muchas personas lo esperan para la segunda luna roja de este año, uh-huh, el 8 de octubre. Muchas personas de diferentes ideologías y religiones están esperando que ocurra eventos de ese estilo por ahí de octubre. Pues incluso algunos artículos que han sacado este tipo de investigaciones mencionan que probablemente para esas fechas haya una reaparición o un regreso de los pasajeros y tripulantes del vuelo de Malasia. Okay. Incluso a lo mejor se dice que regresan para dar un testimonio de que estuvieron en otro plano dimensional, ¿sabes?, en otras circunstancias. Ajá. Bueno, esto sería así como que un anuncio, pues algo muy que cimentaría toda la... Imagínate algo muy impactante, ¿no? Claro. Sí, imagínate, Víctor, toda la ciencia quedaría así atónita. No habría manera de explicarlo, no habría respuesta, uh-huh, pero ya ahí están apareciendo por ahí algunas notas más o menos serias, no de juego, como muchos, sí, lo han tomado esto de Malasia, que ya lo toman a choteo, sino que pues algunos especialistas judíos y de la Cábala y demás que hacen las cosas pues de una manera muy seria, uh-huh, lo están mencionando, entonces como un anuncio, un preámbulo de esto que se viene. Entonces, no podemos descartar, hay que tener la mente abierta, el criterio lo más amplio posible. Uh-huh. Simplemente, de una manera fría, hacer nuestra estadística, tomando datos, anotando fechas y viendo que hay cosas que coinciden. Seamos escépticos, seamos creyentes, seamos de cualquier religión, hay que tomar en cuenta todo esto. Entonces, ajá, esto pues no es para desecharse y pues a añadirle ahí lo que decíamos de los terremotos, cómo se están dando, y que pues muchos mencionan que esta línea de terremotos va subiendo de Sudamérica y va ahorita ya por Centroamérica y que probablemente pudiera llegar a México, incluso pues a California, ¿no? Claro, claro. No, ya ves ahorita en las Islas Salomón de 8 grados, 7.6, ya van 2-3 terremotos fuertes en estos días. Entonces, no sé, o sea, la Tierra se está moviendo de alguna forma u otra. Sí, Víctor, y como mencionas, no son sismos pequeños de 3, 4, 5 grados, sino que ya son notorios, son de 7 y hasta de 8, un poquito más. Sí, sí, sí. Y realmente sabemos que aquí en la Ciudad de México el terremoto, por ejemplo, del 85, pues fue de un poco más de 8 grados. Uh-huh. Y causó pues una serie de desastres tremenda. Entonces, ahorita si vamos viendo cómo va avanzando esta serie de sismos, pues viene de Sudamérica, ahorita ya están en Centroamérica, porque pues ya Panamá y otros países están, Nicaragua, están sufriendo. Costa Rica. Uh-huh. Tipo Costa Rica. Y dicen, bueno, pues ya está cerca de la zona sísmica de México. Y con todos estos presagios que anuncian estas lunas, bueno, pues tendríamos que estar muy alertas, tener precisamente las precauciones necesarias, como se ha dicho siempre, en caso de sismo, uh-huh, pues así, más que un simulacro, tener pues las cosas, nuestros documentos guardados a la mano, de preferencia en una sola maleta, en un portafolios, tener un poco de un botiquín ya de emergencia listo. Claro. Hay que ser precavidos, ¿no? No hay que tomarlo a la ligera, porque pues sí podría presentarse algún evento que no nos fuera tan conveniente, tan agradable, y pues como decíamos, lo mejor es estar preparado, tenerle pilas para las linternas,
aquello que habíamos comentado la última ocasión, tener estas ollitas de barro, si se puede con arena para hacer refrigeradores ahí portátiles, en dado caso de que no hubiera luz. Luz, claro. Por alguna apagó, no sé. Tener cosas a la mano, listas, preparados, y pues no descartar ninguno de estos eventos como algo de risa o como un chiste. Claro. Que pudiera ser algo serio, Víctor. Déjame ir a la pausa y regresamos con más de Erich González en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Pues una noche muy especial, una noche de luna llena, de eclipse lunar, una luna de sangre conocida, ¿no? Por las famosas profecías y, por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico victor@desvelado.com pueden enviarnos sus mensajes, historias y relatos. Continuamos con Erich González. Vamos con Erich hasta la Ciudad de México. En esta noche, como les mencionaba, Los Desvelados, seguimos disfrutando de este eclipse lunar que se estará tendrá una duración de aproximadamente unos 75 minutos, ya que a eso de las 2:40 y tantos de hora de México, pues irá terminando esto, pero continuará en la penumbra hasta las casi las 5 de la mañana, Erich, hora de México. Sí, Víctor, parece ser que la luna también escucha el programa de Los Desvelados. Y aprovechan el horario, ¿no?, del programa de Los Desvelados y se envista de que todo el mundo está despierto. Sí, Víctor, creo que esta es una noche de desvelo, precisamente, y bueno, qué mejor que ver la luna roja escuchando Los Desvelados, ¿verdad? Que pues es una recomendación para todos nuestros amigos radioescuchas desvelados. Y bueno, Víctor, pues creo que también, como mencionabas, unos momentos, estamos viviendo pues momentos y días de enfermedades que están causadas por estas fumigaciones. Sí. Que aunque muchas personas no lo crean, pues es real. Entonces, creo que dentro de las medidas precautorias, pues es conveniente también utilizar el famoso aceite de rateros. Claro. Dado que es una mezcla de pues, aceite natural, aceite de oliva, que por cierto no es transgénico, a diferencia de otros aceites de maíz, de canola y demás. Uh-huh. Este no es transgénico, lo podemos tomar incluso. Y bueno, pues lleva varias hierbas naturales, una mezcla de hierbas, uh-huh, eucalipto, limón, canela, romero y demás. Sí. Y bueno, esto es un antibiótico excelente, Víctor, se ha demostrado ya en varias universidades que pues nos protege de una gran cantidad de virus y bacterias, más de un 99% de estos microorganismos que pueden estar en el aire. Sí. Que pueden ingresar a nuestro sistema, se pueden evitar, se pueden matar con este aceite si nos ponemos un poco en las fosas nasales, uh-huh, o en la entrada de nuestra nariz, un poquito también detrás de las orejas, un poquito en las sienes, un poco en la altura de la garganta y en las palmas de las manos, uh-huh, para que las cosas que toquemos cuando salimos a la calle, pues no, aunque estén cubiertas por este polvito casi invisible, sí, pues no nos afecta en el momento que toquemos algún alimento o nos llevemos la mano a la boca o a la nariz. Si es posible también, llegando a casa, ponernos un poco de este aceite en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Okay. Esto es importante porque realmente nos va a proteger de una gran cantidad de cosas. Aquí en la Ciudad de México, pues, yo tengo también, hago mi propio aceite de rateros. Claro. Al igual que allá en Utah, con ustedes se puede conseguir igual el aceite de rateros. Creo que es un buen momento para que los desvelados pues se protejan y estén. No, y tenerlo a la mano, ¿no? No. Claro. Sí, Víctor, la receta pues la hemos dado también. Claro. También. Pero, dado que algunas personas por alguna razón no la pueden hacer, no tienen el tiempo, no han conseguido los materiales, pues los tenemos a la disposición, ¿verdad? ¿Cómo pueden localizar, Erich? Porque sí ha habido desvelados que nos escriben y preguntan por el aceite ratero en México. ¿Cómo pueden localizarte? Sí, Víctor, pues mira, pueden buscarme a través de Facebook, en cambio de mencionar, Erich González, o bien a través del correo electrónico, que es erich-bajo,
libro 2012, okay, arroba yahoo.com.mx. Ok, para que te pidan información del aceite de rateros ahí. Sí, Víctor, con mucho gusto me pueden pedir información. Y pues aquí estamos atentos para pues proporcionarles este aceite si lo requieren. Realmente he tenido de todas las personas que lo están utilizando, sí, pues excelentes reportes, resultados muy buenos de enfermedades se han podido eliminar, no solamente prevenir, sino eliminar también, sí, gripes que duran a veces hasta 3 meses, desaparición de algunas incluso carnosidades en la nariz que llegan a aparecer, en fin, muchas evidencias, claro, bastante positivas, alentadoras, y respecto a la aparición de este tipo de enfermedades, tomando una cucharadita nada más de este aceite, ¿no? Okay, bueno, para los velados aquí en la Unión Americana, pueden pedirlo a Gladys al 562-904-4822, ahí pueden llamarle y Gladys les dará la información de cuánto cuesta y el envío. Aquí en la Unión Americana y en México, pues con Erich pueden comunicarse también a través de su correo electrónico, que es libro 2012, ¿verdad? ¿Mencionabas Erich? Sí, es Erich-Libro2012 @yahoo.com.mx. O en su página de Facebook, que es Cambio Dimensional Erich González, ahí también pueden localizar a Erich. O en los eventos que tenemos de los desvelados, sobre todo las ferias, nada más que pues ahorita no estamos allá en Ciudad de México y no se han realizado los eventos, pero también en los eventos de los desvelados donde está participando Erich pueden conseguir el aceite de rateros. Así que desvelados, digo, siempre es bueno tenerlo a la mano por cualquier cosa y uno nunca sabe, ¿no? De repente, sobre todo, fíjate que enviamos un saludo a los muchachos de la Escuela de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Milpalta, que también mencionan ellos de que van a estudiar, van a analizar este polvo verde amarillento, ¿no?, que han encontrado algunas personas. Allá a Lija él y a todos sus compañeros estudiantes de ingeniería bioquímica, les enviamos un saludo y bueno, qué bueno, ¿no?, que se suman a esto de el interés por estudiar esto que la gente está reportando, Erich. Sí, Víctor, porque fíjate que es una mezcla de muchas cosas nocivas, toxinas, esporas, tiene virus, tiene bacterias, tiene hongos, tiene sustancias químicas, tiene metales pesados, tiene incluso un poquito de material radiactivo. Entonces, tiene muchas cosas que es nanotubos, claro, tiene nanotecnología, que es muy, muy difícil de localizar debido al tamaño, claro, de las cosas. Y bueno, pues este polvito afortunadamente lo han regado por todas partes. Qué bueno que estos jóvenes estudiantes, eso es lo que a mí me agrada, que los jóvenes tengan esta intención de estudiar, de investigar, de aclarar, y pues para que ellos también den sus resultados, ojalá y también te los hagan llegar, claro, para que pues veamos qué tipo de sustancias, de cosas contiene todo esto, y que no sea nada más pues una fuente o una persona a la que lo dice, sino pues varios y de diferentes lugares, porque eso es algo real, no es algo inventado, es algo serio, y pues qué bueno que los jóvenes estudiantes de ingeniería pues van a tener este tipo de información, pues ya aunado a otros estudios que se han hecho incluso en diferentes países, claro, pues nos van a comprobar que es cierto, y pues también ojalá puedan analizar los efectos del aceite de rateros, para que ellos nos vean también la capacidad que tiene para curar, sobre todo porque no causa efectos secundarios a diferencia de los antibióticos. Claro. Recordemos que también el ingerir, por ejemplo, alimentos transgénicos nos ha hecho inmunes a la mayoría de los antibióticos comerciales. Ajá. Entonces, las personas a veces están enfermas, van con el médico, les recomienda un antibiótico, lo empiezan a usar y resulta que no les hace efecto, porque ya el organismo pues está preparado para eso, y a través de los transgénicos el sistema inmune ya no lo detecta prácticamente como tal, y no puede hacer nada. Claro. A diferencia de estas cosas que son naturales, incluso la plata coloidal, que también es una manera, es un antibiótico igual natural, y pues no causa ningún efecto secundario. Claro, como todo, las cosas deben tomarse a la medida, claro, en exceso, porque pues el exceso, obviamente cualquier cosa, aunque sea muy buena, pues nos va a hacer daño. Eso sí. Si nuestros amigos desvelados
lo toman con la debida precaución, siguiendo las recomendaciones de dosis y demás, pues van a tener pues salud, sobre todo en este momento que es tan valioso, Víctor. Claro. Y bueno, pues estar atentos a todo esto que ocurre con las famosas lunas, vayan anotando en su calendario y vayan anotando los eventos que seguramente se van a ir dando a lo largo de este año, Víctor. No hay muchas cosas interesantes, Erich, y agradecerte sobre todo por compartir siempre toda esta información. Te dejamos para que disfrutes también este eclipse lunar y la luna llena, y esperemos de que ahora sí que si tienen que suceder cosas, pues que sea lo menos, ¿no? Así es, Víctor, esperemos que sea lo menos, y pues hagan mucha oración, manténganse siempre, como dice Víctor, con la mente mirando hacia las estrellas también, pidiéndole a Dios que las cosas no sucedan como muchos profetas dijeron. Recuerden que tenemos la capacidad de cambiar, y bueno, pues eso depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Víctor, gracias, saludos y buenas noches, buenas madrugadas a todos nuestros desvelados. Gracias, Erich González. Esta noche regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.